tal a todos mis amigos de Son Rumba y Café? Estoy muy contenta, no pueden ver la sonrisota porque estoy con cubreboca, pero ando en Veracruz, Puerto, desde hace mucho tiempo que no venía, y menos a este mercado Hidalgo tan maravilloso. No podía perderme mi coctelón que me echa ahorita, vuelve a la vida, y me encontré con la sorpresa de que ya hay zonas climatizadas, me dejaron con la boca abierta. Entonces, aquí estamos con un amigo en este lugar tan maravilloso que se llama Tampico. Hola. Mariscos. Hola, Mariscos Tampico. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Alberto Velázquez Gómez. Los invito a que vengan aquí a Mariscos Tampico. Mariscos Tampico. Estamos desde 1975 en el interior del Mercado Hidalgo, con todo el servicio completo. Primero contábamos con coctelería, ahora contamos con todo lo que son platillos, son filete de pescado, mojarra frita, huevos de pescado, toda la carta de camarones al gusto. Está extensa esa carta. Es, amigos, y abundante como siempre. Hace años viví aquí y venía yo a echarme mi coctelito, mi vuelve a la vida. Explícanos la diferencia entre un vuelve a la vida y una campechana, porque venimos de Tabasco ahorita, para que todos los tabasqueños de Son Rumba y Café y los que nos ven de todos lados sepan la diferencia y sepan qué pedir aquí en Tampico. Mariscos Tampico. Bien, amigos, la diferencia entre una campechana y un vuelve a la vida, para comenzar, ese el vaso, la capacidad del vaso. En la campechana, si consiste, el vaso es de medio litro, es una copa larguita como la que tiene aquí la señorita comiendo. Esa es una campechana. Puede llevar camarón, pulpo, caracol, ostión, jaiba, inclusive en cualquier otro lugar se lo sirven con dos mariscos nada más, que es camarón o pulpo o jaiba, supuestamente. Aquí se sirven mariscos Tampico, se sirve como usted guste. Puede ser con todos los mariscos, camarón, pulpo, jaiba, ostión, como usted quiera. Esa, con esa capacidad, vuelva a la vida. De la capacidad, es este que está acá, que es un vaso que contiene un litro de mariscos, con mariscos, y también contiene lo mismo, camarón, pulpo, ostión, jaiba, camarón. Los invitamos completamente de lleno, a que venga usted. Ahora sí que esa medida es para puro glotón. Así es, esto un es canicón. Sí, acá es para el normal y acá para los que están a dieta, los business ahí para los glotones. Para, pues bueno, adivinen de qué tamaño me aventé una. Por supuesto, una pequeña porque estoy a dieta. Oiga, hasta langostinos tenemos. Ahí nos están presumiendo los clientes. Excelente sabor, excelente servicio. Me dejaron con la boca abierta, ya está con clima. Entonces, cada vez se está poniendo mejor Veracruz, de mis amores. Y también si se quiere echar una cheve, pues también ahí tenemos. Sangría, refrescos. Obi, yo como estoy a dieta, pues así como que ligerita, uno pequeñito, una campechanita para engordar, porque todavía vamos a echar la caminata en este bello puerto de Veracruz. ¿Qué creen? Me encontré que hasta venden langostinos. Así es, mi amigo. Así que si usted es de paladar exigente, ya lo sabe, venga al puerto de Veracruz a Mariscos Tampico. Mariscos Tampico. Amigo, muchísimas gracias. Un saludo para ti. Recomiendo a todos que sigan el canal de Son Rumba y Café. Eso es todo, mi rey. Muchísimas gracias. Gracias por estar acompañándonos en este viaje. Entonces, bueno, seguimos caminando aquí en el puerto de Veracruz y vamos a seguir contándoles por dónde andamos. Vamos a dar la vuelta. En la noche también se va a poner sabrosón, así que usted no tiene nada que hacer en este día, bueno, más bien en esta noche. Vamos a abrir transmisión más o menos como a las 10 de la noche. Por si quiere mandar saludos, estaremos felices de que se conecten y nos regalen unos likes. Muchísimas gracias. Comparta las publicaciones. Son Rumba y Café. Anda de patita de perro en estos días. Así que besos para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos.